Un saludo especial a hermano Jorge y a la iglesia aquí. It's good to see everyone at the church. Es bueno vernos a todos aquí en la iglesia. I see some old faces that I know and some that I have not met yet. Veo algunos rostros que ya había visto antes y otros que aún no conozco. But I pray that we're all one family this morning. Pero oro que seamos una sola familia esta mañana. This last week we celebrated my daughter Anna's wedding. Esta semana pasada celebramos la boda de mi hija Ana. And Anna and Alex finally got married. Y Ana y Alex finalmente se casaron. And I wanted to thank so many of you who helped so very much to make the wedding possible. Y quiero agradecer a tantos de ustedes que hicieron todo lo posible para hacer que esta boda se realizara. And your sacrifice and your time and efforts did not go unnoticed. Porque su sacrificio y su esfuerzo no pasaron desapercibidos. Dios los bendiga por eso. Y God bless you all for that. And what a joyful day it was to see them get together. Tenemos hoy. And may God continue to bless this new marriage day by day, year by year. Siga bendiciendo este nuevo matrimonio día a día, año a año. Amen. And on the other side of the world, y al otro lado del mundo, the church in Sweetwater, Tennessee greets you in the el nombre de Jesús Cristo. La iglesia en el pueblo de Sweetwater, Tennessee les saluda en el nombre de Jesucristo. Amen. They encourage you to press the battle in this late hour. Y les animan a seguir la batalla en este tiempo del fin. Amen. And we hear testimonies from the country of Chile and the city of Santiago. Y hemos escuchado los testimonios de la ciudad de aquí de Chile y de la ciudad de Santiago. And they have been a blessing to our church. Y han sido una bendición para nuestra iglesia. Amen. My daughter Amy also sends her greetings. Mi hija Amy también envía sus saludos. She wanted to come real bad. Ella en serio quería venir. But she couldn't make it. Pero no pudo hacerlo. Maybe next time. Quizás la siguiente vez. But please remember her in your prayers. Pero por favor recuérdela en sus oraciones. Amen. Amen. And God is our strength. Dios es nuestra fuerza. So let's go to the Word of God this morning. Así que vayamos a la palabra de Dios esta mañana. But first let's go to the author of that word. Pero primero vayamos al autor de esa palabra. Precious Lord, we bow before you this morning. Precioso Señor, nos inclinamos a ti esta mañana.
Lord, in ourselves we're nothing. Señor, por nosotros mismos no somos nada. But with you, Lord, all things are possible. Pero a través de ti todas las cosas son posibles. We ask, Lord, that your spirit would take control. Te pedimos que tu espíritu tome el control. Lord, that you'd search our hearts this morning. Señor, que escudriñe nuestro corazón esta mañana. Lord, you know our many requests. Señor, tú sabes que hay tantas peticiones. Lord, we bring these petitions before you. Señor, traemos estas peticiones ante ti. And we ask, Lord, that through your word. Y pedimos que a través de tu palabra. You would bring us relief, Lord. Nos traigas liberación, Señor. You would bring us deliverance. Nos traigas sanidad. You would give us answers to our questions. Que des respuesta a nuestras preguntas, Señor. We honor you as our God and Father. Te honramos como nuestro Dios y Padre. And we do all this in the name of the Lord Jesus Christ. Y hacemos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. Amen. And I greet all the churches online that are listening this morning. Saludo a todas las iglesias que están escuchándonos online esta mañana. One day we will all be together eternally. Un día estaremos todos juntos por la eternidad. Amen. Let's turn to the book of Genesis, the 4th chapter, 3rd verse. Vamos al libro de Génesis, capítulo 4, verso 3. We believe that the Bible is the very life of God. Creemos que la Biblia es la misma vida de Dios. Expressed to us. Expresada hacia nosotros. Genesis 4 and 3 says. Génesis 4:3 dice. And in the process of time, it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. And Abel he also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel and to his offering. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. But unto Cain and his offering he had not respect, and Cain was very wroth, and his countenance fell. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. And the Lord said unto Cain, Why art thou wroth, and why is thy countenance fallen? Entonces Jehová dijo a Caín, ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? If thou doest well, shalt thou not be accepted? And if thou doest not well, sin lieth at the door. And unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him. Y si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. And Cain talked with Abel his brother, and it came to pass when they were in the field that Cain rose up against Abel his brother and slew him. Y habló Caín a su hermano, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. And the Lord said unto Cain, ¿Dónde es su hermano? Y Jehová dijo a Caín, ¿Dónde está Abel tu hermano? And he said, I know not. Am I my brother's keeper? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? And he said, What hast thou done? The voice of thy brother's blood crieth unto me from the ground. Y él le dijo, ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. And now art thou cursed from the earth, which hath opened her mouth to receive thy brother's blood from thy hand. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. When thou tillest the ground, it shall henceforth not yield unto thee her strength. A fugitive and a vagabond shalt thou be in the earth. Cuando labre la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Precious dear Jesus, be with us this morning. Precioso Señor Jesús, sé con nosotros esta mañana. And again, Lord, guide our thoughts to the heaven. Y danos guianza de pensamientos del cielo. Lord, you took us from darkness and brought us to light. Señor, tú nos sacaste de la oscuridad y nos trajiste a la luz. We love your word this morning. Y amamos tu palabra esta mañana. Lord, may we fight the good fight. Señor, que peleemos la buena batalla. We ask this in Jesus. Pedimos esto en Jesús. Amen. Be seated in Amen. The name of the Lord Jesus. ¿Se pueden sentar en el nombre del Señor? Amen. The bride of Jesus Christ loves the word of God. La novia de Jesucristo ama la palabra. Because the word of God is God. Porque la palabra de Dios es Dios.
The word is the thoughts and desires of God. La palabra son los pensamientos y los deseos de Dios. The word is the instruction of God. La palabra es la instrucción de Dios. The word is the love story of redemption and reconciliation. La palabra de Dios es la historia de amor y de reconciliación de él. And the bride yearns to know more about God. Y la novia anhela conocer más de Dios. Like a good wife wants to know more about her husband. Así como una buena esposa quiere saber más de su esposo. Knowing the truth of the word is very important. Conocer la verdad de la palabra es muy importante. You can memorize a scripture, that's one thing. Usted puede memorizar las escrituras, eso es una cosa. But when the scripture goes into your heart, pero cuando la palabra va a su corazón, that's another thing. Eso es otra cosa. Amen. Psalms 119, 105 says, "The word of the Lord is a lamp unto my feet and a light from my path." El Salmo 119, 105 dice, "Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino." Amen. So the word is light to us. Así que la palabra es luz a nosotros. The prophet of God said in a sermon called the Absolute. El profeta de Dios dice en el sermón un absoluto. He said the word was our absolute. Él dijo la palabra es el absoluto. He said the reason he had this Christ-centered life is because he personally. Ahora, la razón de que él tenía esta vida centrada en Cristo es porque él personalmente. He personally met Christ. Él personalmente se había encontrado con Cristo. And that's the only way you're ever going to know him is to meet him. Y la única forma de conocerlo a él es encontrándose con él. See, now to know him is life. Ahora conocerlo a él es vida. Not even know his word as good as it may be, yet you've got to know him. No tan solo conocer la palabra, aunque eso es muy bueno, pero usted tiene que conocerlo a él. To know him is life. Conocerlo a él es vida. Amen. And Paul did not have this experience yet. Y Pablo no había tenido esa experiencia aún. And he said in one place, he said, "The life that I now live." Y en algún lugar Pablo dijo, la vida que ahora vivo. Showed that he had lived a different life before. Eso muestra que él vivió otro tipo de vida antes. But now his life had been changed. Pero ahora su vida había cambiado. And when your life is changed, it makes you do things. Y cuando su vida es cambiada, lo hace hacer cosas you ordinarily would not do. Que usted normalmente no haría. Amen. It makes you say things you wouldn't ordinarily say. Lo hace decir cosas que usted ordinariamente no diría. And a man that has Christ in the center of his life. Y un hombre que tiene a Cristo en el centro de su vida. Paul was right in the midst of the people, those Jews and so forth. Y Pablo estaba en medio de todo ese pueblo, esos judíos y demás. He was not one speck of fear about him. Él no tenía ni un poco de miedo acerca de ellos. He knew who he had believed. Él sabía quién había creído. And he had a life. Y él tenía una vida. He would by no means have did it if he hadn't found something that was genuine and it anchored him. Una vida que él no podía haber encontrado de otra forma a menos de haber encontrado algo genuino que lo anclara. Paul got the revelation. Pablo alcanzó la revelación. Dear God, give us the revelation. Querido Dios, danos a nosotros la revelación. Amen. And in our text this morning from the book of Genesis. Y en nuestro texto hoy día en el libro de Génesis. We can see that God wanted Cain to do well. Vemos que Dios quería que Caín le fuera bien. God wants everyone to do well. Dios quiere que todos les vaya bien. But to do well, we cannot do things our own way. Pero para hacer el bien, para que nos vaya bien, no podemos hacer las cosas a nuestro modo. We must do things God's way. Tenemos que hacerlo a la manera de Dios. But Cain had his own way of doing things. Pero Caín tenía su propia manera de hacer las cosas. Cain resisted God. Caín resistió a Dios. He resisted the word. Caín resistió la palabra. He resented things that did not work the way he thought it should. Él resintió las cosas que no resultaran como él esperaba que resultaran. And Cain was angry about this. Y Caín estaba molesto acerca de ello. Now Abel also made an offering to God. Ahora Abel también hizo una ofrenda a Dios. But his offering was by revelation. Pero su ofrenda fue por revelación. And God respected Cain or Abel's offering. Y Dios respetó la ofrenda de Abel. And Cain lacked something that Abel had. Sorry, lacked. Y Caín le faltaba algo que Abel tenía. Amen. Amen. Acts 10 and 34. Hechos 10:34. God does not have favorites.
Dios no tiene favoritos. God treats everyone the same. Dios los trata a todos igual. Then Peter opened his mouth and said, entonces Pedro abrió la boca, dijo, of a truth, I perceive that God is no respecter of persons. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. But in every nation, he that feareth him and worketh righteousness is accepted with him. Sino que en toda nación sagrada, del que le teme y hace justicia. And let me say this morning, y déjeme decir esta mañana, everyone wants to be accepted by God. Todo mundo quiere ser aceptado por Dios. Amen. Amen. They want to be accepted by each other. Nosotros queremos ser aceptados el uno por el otro. But especially by God. Pero especialmente por Dios. We want our ways to be pleasing to God. Queremos que nuestras maneras agraden a Dios. Proverbs 16:7 says, Proverbios 16:7 dice, when a man's ways please the Lord, he maketh even his enemies to be at peace with him. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun sus enemigos hace estar en paz con él. And the word teaches us to be pleasing to God. Y la palabra nos enseña a ser agradables a Dios. There is no other way to be pleasing to God. No hay otra forma de agradar a Dios. Not by education. No por la educación. Not by money. No a través del dinero. Not by intimidation. No por intimidación. The word teaches us to be pleasing to God. La palabra nos enseña a ser agradables a Dios. And the life that is in the word, y la vida que está en la palabra, goes into our soul, va hacia nuestro corazón, nuestro alma, and it begins to live itself outward. Y empieza a vivir hacia afuera. Amen. I remember growing up in Wisconsin, the United States. Yo recuerdo haber crecido en Wisconsin, Estados Unidos. And I had a very large family. Tenía una familia muy grande. I was number 11 out of 13. Yo era el onceavo de 13. And we all wanted to be approved of by our dad. Y todos queríamos ser aprobados por nuestro papá. When the report cards from school would come, cuando llegaba el reporte de calificaciones, my brother would be so happy to show his report card. Mi hermano estaba muy contento de mostrarle las notas a mi papá. But I wanted to run. Pero yo quería esconderme. If I got bad grades. Si es que tenía malas notas. And it was very natural for all of us on my dad's birthday. Y era muy natural para nosotros en el cumpleaños de mi papá. To bring our gifts to our dad or to our mother. De llevar regalos a papá o a mamá. And to look, are they happy? Are they pleased? Y ver si estaban contentos, están agradecidos. Amen. And that is also a reason why I am in the message of the hour. Y por esa misma razón, ahora en el mensaje de la hora. Because I want to please my heavenly Father now. Yo quiero agradar a mi Padre celestial. Amen. And I have realized that through the message doctrine. Y a través de la vida y la doctrina del mensaje. And the receiving of it. Y a través de recibirlo. I perceive daily that God is pleased with my efforts. Yo percibo diariamente de que Dios está complacido de mis esfuerzos. God is revealing himself to me through these scriptures and quotes and teachings. Y Dios se revela a sí mismo hacia mí a través de la enseñanza, las escrituras y las citas. And my life is changing because of this. Y mi vida está cambiando a través de eso. Jesus Christ is being revealed in me. Jesucristo ha sido revelado en mí. A little piece of clay from Wisconsin. Y una pequeña pieza de barro de Wisconsin. And I'm grateful for what God is doing. Y estoy agradecido por lo que Dios está haciendo. Amen. Amen. Jeremiah 29:11. Jeremías 29:11. Tells us what God thinks about us. Nos dice lo que Dios piensa acerca de nosotros. The prophet Jeremiah tells us what God wants for us. El profeta Jeremías nos dice lo que Dios espera de nosotros. For I know my thoughts that I think toward you, saith the Lord. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Thoughts of peace and not evil. Pensamientos de paz y no de mal. To give you an expected end. Para daros el fin que esperáis. Then shall you call upon me and you shall go and pray unto me and I will hearken unto you. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. And you shall seek me and find me when you seek for me with all your heart. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Amen. So let's give God all our heart this morning. Entonces démosle todo nuestro corazón esta mañana a Dios. And we each have stories and testimonies of how we come to the Lord Jesus. Y compartamos los testimonios y la historia de cómo llegamos a nuestro Señor Jesús. Some are incredible testimonies of the dead being risen to life. Algunos testimonios impresionantes de los muertos siendo traídos de vuelta a vida. Amen.
and how we came to the revelation of the message promise of this hour. Y cómo llegamos a la verdad revelada de este mensaje para esta hora. How happy we are. ¿Estamos felices? But this morning, pero esta mañana, amen. There are millions and millions of people who have just not found the truth. Hay millones y millones de personas que aún no encuentran la verdad. They've heard about the truth. Han oído acerca de la verdad. But they do not understand the truth. Pero no entienden la verdad. John 8:32 says, en Juan 8:32 dice, and you shall know the truth. Y conoceréis la verdad. The truth shall make you libertad. Y la verdad os hará, amen, free, libres. So it's important that we know the truth. Así que es importante que conozcamos la verdad. And know how to give the truth to others. Y saber cómo dar la verdad a otros. The message of the hour is. El mensaje de la hora es. The truth in action in you. La verdad en acción en usted. The walking truth. Una verdad caminante. To the world. Hacia el mundo. But so many, having heard the truth, pero muchos han oído de la verdad. The book of Hebrews, the fourth chapter says, el libro de Hebreos en el capítulo 4 dice, let us therefore fear lest a promise being left us of entering into his rest, any of you should seem to come short of it. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado. For unto us was the gospel preached as well as unto them. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. But the word preached did not profit them. Pero no les aprovechó el oír la palabra. Not being mixed with faith in them that heard it. Por no ir acompañada de la fe en los que la oyeron. For we which have believed do enter into rest. Pero lo que hemos creído entramos en el reposo. As he said, I have sworn in my wrath, if they shall enter into my rest, although the works were finished from the foundation of the world. De manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. So people can hear the truth and not hear it. Así que la gente puede oír la verdad y no oírla. They can memorize a scripture. Pueden memorizar las escrituras and not know what it is. Y no saber de qué se trata. I can memorize a scripture in Spanish. Yo puedo memorizar escrituras en español and have no idea what scripture it is. Y no tener idea de qué escritura era. Most of my family, except for my daughter Sarah, la mayoría de mi familia, excepto por Sara, did not understand anything until the interpreter came. No entienden nada hasta que llega el intérprete. And God's looking for interpreters. Y Dios está buscando por intérpretes. Who walk the word. Que hagan caminar la palabra. Who live the word. Que vivan la palabra. A living interpretation of the spirit life of that word. Una a living interpretation. Una interpretación viva caminando en la gente. Of the very spirit of the word. Del mismísimo espíritu de la palabra. Amen. Because God doesn't want anyone to go to hell. Porque Dios no quiere que nadie se vaya al infierno. God doesn't want any lost. He wants all saved. Dios no quiere que se pierda ninguno. Lo quiere a todos salvos. God didn't even want Cain to do bad. God wanted Cain to do good. Dios ni siquiera quería que a Caín le fuese mal. Él quería que a Caín que él hiciera el bien. Brother Branham said. El hermano Branham dice. It's not necessary that any would go to hell. No es necesario que ninguno se vaya al infierno. And God don't send no one to hell. Y Dios no manda a nadie al infierno. You send yourself to hell. Usted se manda usted mismo al infierno. God's done everything in the world he can to keep you from going to hell. Dios ha hecho todo lo posible en el mundo para mantenerlo usted que no se vaya al infierno. And he lets you determine to go to hell. Y lo deja usted determinar el irse al infierno. You fight over every barricade God puts in your way. Usted lucha contra cada barricada que él ha puesto en su camino. You just go right on over it. Usted simplemente pasa por encima de todo eso. I don't believe in this. I don't believe in that. Yo no creo en esto. Yo no creo en esto otro. Just
headlong. Solo apresurándose hacia allá. Now there's red lights in the city here. Ahora hay semáforos en la ciudad. And it turns red and green. Y se pone rojo, se pone verde. Tells you when you can stop and go. Le dice cuándo detenerse y cuándo avanzar. And if you run that red light, y si usted se pasa ese semáforo, don't blame the city. No culpe a la ciudad. They put that light there for your protection. Ellos ponen el semáforo allí para su protección. But if you run through it, that's up to you. Pero si usted se lo pasa, eso depende de usted. It's you that brought your own judgment. Es usted el que trae su propio juicio. Amen. Amen. And in this day, y en este día, the strong have surrendered to God. El más fuerte se ha rendido a Dios. Amen. The choice we make is our identification. La elección que hacemos es nuestra identificación. If you see someone living in sin, si usted ve a alguien viviendo en pecado, they are identified by that sin. Son identificados por ese pecado. If you see someone living in subjection to la palabra, si ven a alguien en sujeción a la palabra, to the that's word, their identification. Esa es su identificación. I'm glad I heeded the call. Estoy contento de haber escuchado el llamado. I'm glad you heeded the call. Yo estoy contento que usted escuchó el llamado. We have a large responsibility this morning. Tenemos una gran responsabilidad esta mañana. Because we have been chosen by God to a high position. Porque hemos sido elegidos por Dios para una posición más alta. But many are called and few are chosen. Pero muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Abel just believed God. Abel simplemente creyó en Dios. And his offering was pleasing to God. Y su ofrenda agradó a Dios. His offering was accepted by God. Su ofrenda fue aceptada por Dios. Amen. Amen. Abel's offering was according to the word. La ofrenda de Abel fue de acuerdo a la palabra. Revelation taught Abel. La revelación enseñó a Abel. And when our efforts and our offerings are according to God's word, y cuando nuestros esfuerzos y nuestras ofrendas son de acuerdo a lo que Dios quiere, then we do well. Entonces hacemos el bien. And if not, pero si no, then sin lieth at our door. Entonces el pecado está a la puerta. And when sin comes through our door, y cuando el pecado viene a nuestra puerta, destruction and darkness, destrucción y obscuridad, all bad things, solo malas cosas, relationships fall apart, las relaciones se rompen, everything bad happens, ocurre todo lo malo. Amen. And I think this morning about Cain. Y yo pienso esta mañana acerca de Caín. And about how dumb he was. Y lo torpe, lo tonto que él fue. He had everything. Él tenía todo. God himself came down and explained to Cain what to do. Dios mismo vino a Caín y le explicó qué hacer. God made it simple for dumb Cain. Dios lo hizo simple para el tonto Caín. Caín. But Cain had pride and jealousy and stubbornness. Pero Caín era orgulloso y era celoso y era porfiado. And when Cain got up that morning, y cuando Caín se levantó esa mañana, he did not realize that the pride and the jealousy was going to completely ruin him. Él no se dio cuenta de que los celos, el orgullo y la porfía lo iban a arruinar. If only Cain could have considered his ways. Si solamente Caín hubiese considerado sus caminos. But it was always in Cain to do these things. Pero siempre esto dependía de Caín. Just like it was always in you to turn to God. Así como depende de usted el volverse a Dios. It was in Cain to turn away from God. Estaba en Caín el alejarse de Dios. Amen. You know the Bible says that Cain turned from God. ¿Usted ha leído eso que la Biblia dice que Caín se volvió de Dios, se alejó de él? Y se alejó de él caminando. And he will be in hell. Y él estará en el infierno. And Judas Iscariot, y Judas Iscariote, walked up to the door of heaven, caminó hacia la puerta del cielo, and kissed that door on the cheek, besó a esa puerta en la mejilla, and turned around and went to hell. Y se volvió y se fue al infierno. How dumb Judas was also. Cuán tonto fue de Judas también. Who's glad you chose God's way this morning? ¿Quién está contento de haber elegido los caminos de Dios esta mañana? Amen. Amen. Mercy rewrote our life. Misericordia corriendo nuestras vidas. God's grace showed us the right way. La gracia de Dios nos mostró el camino correcto. He gave us strength to walk the right way. Nos dio fuerzas para caminar el camino correcto.
And when we make mistakes, y cuando cometemos errores, the great eagle comes along and says, "Don't you do that." Y la gran águila vuela sobre nosotros y nos dice, "No hagas eso." Papa Eagle says, "Get back in line." Papá águila nos dice, "Vuélvete a la línea." But Cain, pero Caín, he resisted God. Él resistió a Dios. He resisted Abel. Él resistió a Abel. He resisted the truth. Él resistió la verdad. The Bible talks about those that oppose themselves. La Biblia habla acerca de esos que se oponen a sí mismos. Cain resisted the consequence of his actions. Caín resistió la consecuencia de sus actos. But God has given us a conscience. Pero Dios nos ha dado una conciencia. So we can think about the consequences. Así podemos pensar acerca de las consecuencias. Before we do the action. Antes que tomemos las acciones. And we envision in our minds. Y nosotros visionamos en nuestra mente. If our actions would be pleasing to God. Si nuestros actos van a ser agradables a Dios. And in our minds we see the reflection of the word. En nuestra mente vemos el reflejo de la palabra. And we compare it with our action. Lo comparamos con nuestras acciones. And see if it comes together. Y vemos si van juntas. And if it doesn't. Y si no. We don't. No lo hacemos. Amen. Amen. But in the mind of Cain, in his head. Pero en la mente de Caín, en su cabeza. Nothing was his fault. Nada era su culpa. He thought that he maybe even knew more than God. Él probablemente pensó que él sabía más que Dios. He thought he knew everything. Él pensó que él lo sabía todo. And in times past, y el tiempo pasó, we all had behaviors and actions a lot like Cain. En tiempos pasados todos tenemos comportamientos y acciones como los de Caín. Before we were converted, we thought differently. Antes de ser convertidos, pensábamos diferente. And even after our conversion, e incluso después de nuestra conversión, we sometimes act like Cain. A veces nos comportamos como Caín. But God has given us a conscience. Pero Dios nos ha dado una conciencia. So that we can repent. Así nos podemos arrepentir. He has given us His word. Nos ha dado su palabra. To instruct us in the ways of righteousness. Para instruirnos en los caminos del justo. But in the mind of Cain, it was not his fault. Pero en la mente de Caín no era su culpa. Amen. Amen. Romans 8 and 5. Romanos 8:5. You see, Cain had his own mind. Ahora mire. Caín tenía su propio pensamiento. But Abel had the mind of his father. Su propia mente, pero Abel tenía la mente de su padre. His father was Adam. Su padre fue Adam. And Adam's father was God. Y el padre de Adán fue Dios. But Cain had a different mind. Pero Caín tenía una mente diferente. Something else was at work that was different than in Abel's mind. Algo diferente estaba trabajando en su mente, diferente a Abel. Romans 8 and 5 says it this way. Romanos 8:5 lo dice así. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. But they that are after the spirit the things of the spirit. Pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. For to be carnally minded or Cain minded is death. Porque el ocuparse de la carne o de lo de Caín es muerte. But to be spiritually minded is life and peace. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Because the carnal mind, porque la mente carnal, is enmity against God. Es enemiga de Dios. For it is not subject to the law of God. Porque no se sujeta a la ley de Dios. Neither indeed can be. Ni tampoco puede. The word enmity means hatred or bitterness. La palabra enemistad significa amargura, estar de enemigo con alguien. So then, they that are in the flesh cannot please God. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Amen. But the Bible goes on to say we are not in the flesh. Pero la Biblia avanza y dice que nosotros no estamos en la carne. But Cain had a carnal mind. Pero Caín tenía una mente carnal. A religious carnal mind. Una mente religiosa carnal. A violent, jealous carnal mind. Una mente carnal violenta y celosa. And jealousy is more cruel than the grave. The grave, you mean the tomb? Jealousy is more cruel than the cemetery. Yeah. Y los celos son más crueles que la tumba. Amen. Amen.
At least with King Saul in the Bible. Al menos con el rey Saúl en la Biblia. And King Saul had a bad spirit. El rey Saúl tenía un mal espíritu. But King Saul listened to good music to get that bad spirit off of him. Pero el rey Saúl escuchaba buena música y ese espíritu se iba. Good music. Buena música. Christian music. Música cristiana. Amen. Amen. But with Cain, he had no remorse. Pero Caín, él no tenía culpa. He had no thought of, I better repent. No tenía remordimiento. Él ni siquiera pensaba en, mejor me arrepiento. I must change my ways so that God is happy. Voy a cambiar mis caminos así Dios estará contento. I must change my ways so that God is pleased. Voy a cambiar mi manera así Dios estará agradado. Cain didn't think that way. Caín no pensaba de esa manera. We are blessed because we do think that Nosotros way. Somos bendecidos porque pensamos así. The day someone does wrong, el día que alguien hace algo malo, and no longer feels bad about it at all, y ya no se siente mal por ello, is the day that the mind of Cain has come into them. Es el día que la mente de Caín ha entrado en él. Amen. Cain had no thought, I should be more like Abel so that God would accept me. Caín nunca pensó, yo debería ser más como Abel, así Dios me aceptará. No, he wanted Abel to be more like him. No, él quería que Abel fuese más como él. And God to be more like him. Y que Dios fuese más como él. And he wanted to be captain of the ship. Y él quería ser el capitán del barco. Brother Branham says in a sermon called We Would See Jesus. En el sermón quisiéramos ver a Jesús, el hermano Branham dice, if he ever was God, he's still God. Si él alguna vez fue Dios, él aún es Dios. He don't change to our ways. Él no cambia a nuestras maneras. We got to change our ways to his ways. Nosotros tenemos que cambiar nuestras maneras a la manera de él. And the word of God is his way. Y la palabra de Dios es su manera. And how can we serve God if we won't read our Bible? ¿Y cómo vamos a servir a Dios si no leemos la Biblia? How can we know God's ways if we don't listen to the prophet? ¿Cómo vamos a seguir a Dios si no oímos a las cintas, al profeta? But thank you. But many, many in this hour, pero muchos en este tiempo, their ways are becoming God's ways. Sus caminos se están volviendo los caminos de Dios. In the process of time, en el proceso del tiempo, our ways are becoming more like God's ways. Nuestras maneras, nuestros caminos se vuelven más como la manera de Dios. And I think to myself that one of Cain's biggest problems. Y yo pienso para mí mismo que uno de los mayores problemas de Caín was he did not understand that. Que él nunca entendió eso. He had a lack of character. Tenía una falta de carácter. Someone with no character at all. Alguien sin carácter. Gets mad real easily. Gets jealous. Se pone celoso, rabioso. Allows the devil to depress them all the time. Deja que el diablo lo deprima todo el tiempo. But character has muscles. Pero el carácter tiene músculo. And Cain had physical muscles. We know that because he killed Abel. Y Caín tenía músculos físicos. Lo sabemos porque él mató a Abel. But he was lacking in character. Pero él le faltaba carácter. Cain lived for Cain. Caín vivía para Caín. And I want to title the sermon this morning. Y quiero titular el sermón esta mañana. It's the first time I titled my sermon with a question. Es la primera vez que titulo un sermón con una pregunta. Am I my brother's keeper? ¿Soy el guarda de mi hermano? Genesis 4:9 says, and the Lord said unto Cain, where is Abel thy brother? Génesis 4:9 dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? And he said, I know not. Am I my brother's keeper? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Cain's whole life was all about Cain. La vida entera de Caín era acerca de Caín. ¡Qué vida más miserable! Cain wanted everyone to notice Cain. Caín solamente quería que todo el mundo supiera acerca de Caín. Él quería ser mejor que todos. Él estaba celoso de sí mismo. Cain was jealous of God. Caín estaba celoso de Dios. Cain's whole life was just about serving himself. La vida entera de Caín era acerca de servir a Caín. But the Christian's life, pero la vida cristiana, is not their own. No es propia, no es de uno you mismo. You are bought with a price. Usted fue comprado por un precio. God shed his own blood and washed you with his blood to save you. Dios lo compró y lo lavó con su sangre para servirle.
The blood of God washed your sins away. La sangre de Cristo limpia su pecado. Amen. The book of Proverbs 18 and 24 says. El libro de Proverbios 18:24 dice. A man that hath friends must show himself friendly. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. And there is a friend that sticketh closer than a brother. Y amigo hay más unido que un hermano. You see, when Cain's brother Abel did good, ve cuando el hermano de Caín hizo el bien, Cain wasn't happy for Abel. Caín no estaba contento por Abel. He was jealous. Estaba celoso. Amen. Amen. Thank you, Lord, for the correction. Gracias, Señor, por la corrección. Now, Lord, I'm happy for my brother. Ahora, Señor, estoy contento por mi hermano. And without the word of God, sin la palabra de Dios, we would be just like Cain. Seríamos igual que Caín. Amen. But Cain had no desire to be his brother's keeper. Pero Caín no tenía deseo de ser el guarda de su hermano. Amen. He only cared about himself. Él solamente se preocupaba de sí mismo. What an empty life. ¿Qué vida más vacía? What is half of the preaching that every pastor does to a church? ¿Cuál es la mitad de la predicación que un pastor siempre le dice a la congregación? It is to try to help people to live for others. Él siempre está intentando que otros vivan para otros. Because when you live for others, porque cuando usted vive para los demás, you're accepted by God. Es aceptado por Dios. And you're more happy. Y usted es más feliz. You know, the Bible speaks about the good Samaritan in the Bible. ¿Usted ve la Biblia habla del buen samaritano? And that good Samaritan had compassion on the man who was hurt. Y el buen samaritano tuvo compasión del hombre herido. He didn't even know that man. Él no conocía a ese hombre. Me and my family very much enjoyed being by the beautiful beach this last week. Yo y mi familia disfrutamos mucho estar junto a la playa esta última semana. And, but, pero, when we were along the beach, mientras estábamos junto a la playa, we would see other people. Veíamos otra gente. Hola, hola. Hi. They wouldn't even look at us. Ni siquiera nos miraban. Hi, how are you? Hola, ¿cómo está? Excuse me. Perdone. Oh, please go first. Oh, por favor, pase primero. And we were so disappointed. Y estábamos tan decepcionados. No one cared about anybody else. Nadie se preocupa de nadie. Where was their love? ¿Dónde está el amor? We were so happy when Brother Omar and the family come over. Estábamos tan contentos cuando el hermano Omar y la familia llegaron a vernos. I was so sad to see the condition of the people. Estaba muy triste de ver la condición de la gente. Unfortunately, the spirit of the United States is a key. Gracias a Dios. Unfortunately, the spirit of the United States. Afortunadamente, el espíritu de Estados Unidos está aquí. Because most of the world, porque la mayoría del mundo, operates under the mind of Cain. Opera bajo la mente de Caín. They refuse to yield to the mind of Christ. Ellos se niegan a rendirse a la mente de Cristo. Although if they would, they would be set free. De otra manera, ellos serían libres. I saw a lot of living, but just for themselves. Vi mucha gente viviendo, pero solamente para sí mismos. And I thought, dear God, make me an example of true Christianity here in Chile. Y pensaba, Señor, hazme un ejemplo de buena cristiandad aquí en Chile. Make me an example of a real Christian everywhere I go. Hazme un ejemplo de un buen cristiano donde sea que vaya. Let me be like the master in my actions. Déjame ser como el maestro en mis acciones. Amen. I want to be more like Jesus. Yo quiero ser más como Jesús. When you see a brother in need and you don't help, cuando usted ve a un hermano en necesidad y usted no ayuda, it's not acceptable to God. Eso no complace a Dios. When you see a stranger in need, cuando usted ve a un extraño en necesidad, and you won't love him, y usted no lo ama, Jesus said, "Love those." Jesús dijo, amen a aquellos, even those, incluso a aquellos, that don't do good to you, que no les hacen el bien a ustedes. Amen. Amen. Brother Branham said in a sermon called "That Day on Calvary." El hermano Branham dice en el sermón titulado "Ese día en el Calvario." And the reason I read so many quotes and scriptures from the Bible. Y la razón que yo leo tantas citas del mensaje y de la Biblia.
It's because we don't want to hear from Tom Crushane. Porque nosotros no queremos oír acerca de Tom Crushane. We want to hear from God. Nosotros queremos oír de Dios. And as long as my thoughts y mientras mis pensamientos match up with his thoughts, calcen con sus pensamientos, then we'll hear something good. Entonces vamos a oír algo bueno. He was a just man, the perfect man. He gave his life and he made an example for you. Él fue un hombre justo, él fue el hombre perfecto. Él dio su vida y la dio como ejemplo para usted. Now what must we do? Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Now the first thing I want to say is Jesus never lived for himself. Ahora lo primero que quiero decir es que Jesús nunca vivió para sí mismo. His life was spent for others. Su vida fue gastada para otros. That's perfectly eternal life. Eso es perfectamente vida eterna. When you say you go to church and you do good things, that's fine. Cuando usted dice que va a la iglesia y hace cosas buenas, eso está bien. But when you live your life to yourself, you haven't eternal life. Pero cuando usted vive su vida para sí mismo, usted no tiene vida eterna. Eternal life is living for others. Vida eterna es vivir para otros. It proved it when he came in the Lamb of God. Lo probó cuando él vino como el Cordero de Dios. He lived and had eternal life because he did not live for himself. Él vivió y tenía vida eterna porque él no vivió para sí mismo. He lived for others. Él vivió para otros. And you receive eternal life by receiving that day. Y usted recibe vida eterna al recibir ese día. And you don't live for yourself anymore. Y usted ya no vive para usted mismo. Ya no más. You live for others. Usted vive para otros. And the sinner says, "Oh, I don't understand that." Y el pecador dice, "Ah, yo no entiendo eso." But they do. Pero lo harán. Because God gave them a conscience also. Porque también Dios le dio una conciencia a ellos. I had a friend who became a basketball player on a college team. Tenía un amigo que se volvió basquetbolista en el equipo de la universidad. And he was a very good basketball player. Y era muy buen basquetbolista. He could score a lot of points. Podía lograr un montón de puntos. And the coach saw him practice. Y el entrenador lo vio practicando. And he said, "You'll be a starter on the team." Y él dijo, "Tú vas a estar aquí en el equipo." But when my friend became a starter on the team, pero cuando mi amigo se volvió un miembro del equipo oficial, he never passed the ball. Él nunca pasaba el balón. He just shot, disparaba y tiraba y tiraba. And the coach said, "Hey, you've got to pass the ball." Y el entrenador le decía, "No, tienes que pasar el balón." I'll score more points. Y que así hago más puntos. And pretty soon the coach, y pronto el entrenador, sit down. Lo sentó. And so they sat him down for a game. Y lo sentaron por un juego. The next game he come back out. Y el siguiente juego él volvió. He said, "But coach, I scored 30 points." Pero él dice, "Pero entrenador, yo logro 30 puntos." And the coach said, "But your teammates didn't score any." Y él dijo, "Pero tu equipo no está logrando nada." And we lost the game. Y perdimos el juego. Sit down. Siéntate. And sometimes God has to sit us down. Y a veces Dios tiene que sentarnos a nosotros. In order to teach us how to live better. Para enseñarnos cómo vivir mejor. How to share the ball. Cómo compartir el balón. Amen. Amen. Es verdad. Eso es la verdad. Someone said, "How can you stand and let anyone call you such bad names?" Alguien dijo, "¿Cómo es que usted puede aguantar que lo llamen de esa manera?" You don't live for yourself, you live for others that you might redeem that man. Usted no vive para usted mismo, usted vive para otros y así puede redimir a ese hombre. You become sons. Ustedes se han hecho hijos. And the trouble of it is that the church has forgotten they were sons. Y el problema es que la iglesia ha olvidado que ellos son hijos. You are sons. You're taking Christ's place. Ustedes son hijos. Ustedes tomaron el lugar de Cristo. You're sons, so don't live for yourself. Live for others. Ustedes son hijos. Ya no viven para sí mismos. Viven para otros. Well, Brother Branham, I can live for this brother because he sure is a nice man. Bueno, hermano Branham, yo puedo vivir por este hermano porque de seguro él es un buen hombre. That's not it. Live for the man who hates you. No es eso. Viva para el hombre que lo odia a usted. Live for that person who'd kill you if they had a chance. Viva por la persona que lo mataría si ya tuviese la oportunidad. That's what they done to him. They killed him. Eso fue lo que hicieron con él. Lo mataron. And he died that he might save them. Y él murió para así poder salvarlos. That's eternal life. Eso es vida eterna. Amen. Amen. Our Lord Jesus, he was not just the keeper of his brothers, but of the whole world.
Nuestro Señor Jesús, Él no simplemente era el guarda de sus hermanos, pero era el guarda de todo el mundo. Amén. So the message of the hour was sent by God. Así que el mensaje de la hora fue enviado por Dios. To reveal Jesus Christ. Para revelar a Jesucristo. And also to reveal that man of sin. To reveal that man of sin. Y también para revelar al hombre de pecado. To expose the carnal mind. Para exponer la mente carnal. And for us. Y para nosotros. It brought us to God. Nos trajo a Dios. But for the rest of the world, pero para el resto del mundo, it is making them act like Cain, le está haciendo actuar como Cain, and talk like Cain, actuar como Cain, moverse como Cain. The Bible says that Cain talked with his brother Abel in the field. La Biblia dice que Cain habló con su hermano Abel en el campo. And I wonder what kind of a conversation they had. Y yo me pregunto qué tipo de conversación habrán tenido. I wonder if maybe Abel in the conversation tried to help Cain. Quizás Abel intentó ayudar a Caín en la conversación. My brother, just offer a lamb. Hermano mío, solo ofrece un cordero. It'll be accepted by God. Va a ser aceptado por Dios. No, Abel, I'm going to grow these fruits. I've got it all in my head. I know what to do. No, Abel, yo voy a crear estos frutos. Yo sé qué hacer. No, Cain, it's the blood because the life's in the blood. No, Caín, es la sangre porque la vida está en la sangre. Dad told me that when they were kicked out of the Garden of Eden, God killed a lamb. Papá me enseñó que cuando fueron echados del jardín, Dios mató un cordero. And Cain looked. Y Caín miró. Because Cain was of the wicked one. Porque Caín era del malvado. And perhaps, quizás, this is not for doctrine now, I'm just, this is hermano Tom. Esto no es doctrina, esto de parte del hermano Tom. Perhaps Cain got so angry. Quizás Caín se puso tan rabioso. Out in the field there. Ahí en medio del campo. Oh, God wants an offering with blood. Así que Dios quiere una ofrenda de sangre. I'll give him an offering with blood. Yo le voy a dar una ofrenda de sangre. And Cain killed his brother Abel. Y Caín mató a su hermano Abel. Amen. Amen. No, not doctrine. No, that's ahora, just brother Tom. Eso no es doctrinal. We don't know what the conversation was about. No sabemos de qué se trató esta conversación. But we do know that God wanted to talk to Cain. Pero sabemos que Dios quería hablar con Caín. Cain, where's your brother? Caín, ¿dónde está tu hermano? I don't know. Am I my brother's keeper? No sé. ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano? What have you done? ¿Qué has hecho? We are to love one another. Debemos amarnos el uno al otro. We are our brother's keepers. Somos los guardas de nuestros hermanos. Our love should be so close. Nuestro amor debería estar tan cerca. That if one gossips about the other, if one gossips about the other, que si uno habla mal del otro, we go, no, no, don't do that. No, no hagan eso. El uno al otro. If that cell phone rings, if that telephone rings, si ese teléfono suena. Did you hear what brother so and so did? ¿Escuchó lo que el hermano tanto dijo? No, but let's pray for him right away. No, pero oremos inmediatamente. Amen. Amen. We must watch our words because they can cause such harm. Tenemos que vigilar nuestras palabras porque pueden producir mucho daño. Just know this, that if you feel jealous or if you feel hatred or emulations, que si usted se siente celoso o con odio, if you feel pride or arrogance, si se siente arrogante o orgulloso, that is the flesh trying to speak. Esa es la carne intentando hablar. God said to Cain, Dios le dijo a Caín, your brother's righteous blood is speaking to me. La sangre justa de tu hermano me está hablando. Amen. Let the blood of Jesus Christ course through your body. Dejemos que la sangre de Cristo hable a través de nuestros cuerpos. And speak to you good things. Y habla a nosotros buenas cosas. Amen. Amen. And Cain's ancestors, thousands of years later. Y los sucesores de Cain, años después. Still had that same spirit. Miles de años después tenían el mismo espíritu. And when our Lord Jesus was on the cross, y cuando nuestro Señor Jesús estaba en la cruz, if you be the Son of God, come off of that cross. Si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Once some people asked Brother Branham, una vez alguien le preguntó a Branham, they brought a little girl up,
trajeron una pequeña niña adelante. They said, if we cut this girl's arm up with a knife, dijeron, would you pray for her? Si le cortamos el bracito, ¿orarás por ella? Because we want to see you do magic. Porque queremos ver cómo haces la magia. Brother Branham said, you are sick in the head. El hermano Branham dijo, ustedes están enfermos. We should never hurt anyone, and God doesn't play games. Nunca debemos herir a nadie, y Dios no juega. In the scripture, Caiaphas said in the New Testament. En la escritura, Caifás dijo en el Nuevo Testamento. He said, I think maybe one should die for everybody. What me? One should die. Caifás dijo, uno debiera morir. He even prophesied that. Él incluso profetizó acerca de eso. But God wants us to live. Pero Dios quiere que vivamos. Amen. Amen. Like Arnold von Winkler. Como Arnold von Winkler. When the German army was attacking his country. Cuando la nación alemana atacaba a su país. And they had all those spears. Y ellos tenían todas esas lanzas. And Arnold's army was very poco. Y el ejército de Arnold era muy pequeño. And the German army was very big. Y el ejército alemán era inmenso. Brother Arnold made a choice. El hermano Arnold hizo una decisión. He said something like this. Él dijo algo como esto. He said, "This day I die for my country." Él dijo, "Hoy yo muero por mi país." This day I defend my wife and children. Este día defenderé a mi esposa y a mis hijos. This day I defend my nation. Este día defenderé a mi nación. Brothers, follow me. Hermanos, síganme. And he rushed towards the German army with all their spears. Y corrió contra los alemanes con todas las lanzas. And he gathered all the spears that he could. Y juntó todas las lanzas que él pudo. And he pulled them into himself. Y las atravesó en sí mismo. And he said, follow me. Síganme, gritó. And that little army of Arnold von Winkler. Y ese pequeño ejército de Arnold von Winkler. Defeated that big army. Derrotó ese gran ejército. Brother, sister, we are the army of the living God this morning. Hermano, hermana, nosotros somos el ejército del Dios viviente esta mañana. And the Bible says. Y la Biblia dice. That they will know we are Christians by our love. Que ellos conocerán que somos cristianos por nuestro amor. O así dice la canción. They'll know we are Christians because we have love one for another. Sabrán que somos cristianos porque tenemos amor el uno por el otro. Because we take care of our brothers and sisters. Porque cuidamos a nuestras hermanas y nuestros hermanos. If they make a mistake, we hide it. Si él comete un error, lo ocultamos. If they get sad, we pray for them. Si están tristes, oramos por ellos. Amen. We're getting ready for a rapture. Nos estamos alistando para el rapto. We're getting rid of all the things of this old flesh. Nos estamos sacando todas las cosas de esta vieja carne. By taking the word of God into our very soul. Tomando la palabra de Dios en nuestra propia alma. In the United States there was a great president, President Kennedy. En los Estados Unidos hubo un gran presidente, el presidente Kennedy. And he made this statement. Y él dijo esto. It is not what your country can do for you. No es lo que su país puede hacer por usted, but what you can do for your country. Pero lo que usted puede hacer por su país. Amen. Amen. The revelation that of the Bible that the bride has. La revelación de la Biblia que tiene la novia. Is what makes us happy. Es lo que nos hace feliz. It's what helps us when we fall. Es lo que nos ayuda cuando caemos. We know that if we repent, we can get right with God. Sabemos que si nos arrepentimos, nos podemos arreglar con Dios. We know that we are never alone. God always stays with us. Sabemos que nunca estamos solos. Dios está siempre con nosotros. And when we receive His Spirit into our life. Y cuando recibimos su Espíritu en nuestra vida. Our life is not about us anymore. Nuestra vida ya no es acerca de nosotros, ya no más. It's about Him. Es acerca de Él. We live our life for Him. Vivimos nuestra vida para Él. We live our life for others. Vivimos nuestra vida para otros. We live to please the Lord in all that we do. Vivimos para complacer al Señor en todo lo que hacemos. If we want to understand deep doctrine, si queremos entender doctrina profunda, live for others, viva para otros, do good unto them that would do bad to you, haga el bien a aquellos que le hacen el mal. Be your brother's keeper. Sea el guarda de su hermano. Amen. My wife has an older brother, Marshall. He is here today. Mi hermana tiene a su hermano mayor Marshall, que está aquí hoy. And all my wife's life while she was growing up. Y toda la vida de mi esposa mientras ella crecía.
Marshall watched out over Dory. Marshall cuidó de Dory. He protected Dory. Él protegió a Dory. And Dory protected him. Y Dory lo protegía a él. That's our life. Esa es nuestra vida. That is deep doctrine. Eso es doctrina profunda. Because we must admit. Porque debemos admitir. Sometimes the spirit of jealousy, sometimes the spirit of anger, sometimes the spirit of pride comes on us. A veces el espíritu de orgullo, el espíritu de celo, de vanidad se nos mete a nosotros. Stay in the word. Manténganse en la palabra. And the word will bring you right back to the cross. Y la palabra lo va a volver hacia la cruz. And the cross will set you free again. Y la cruz lo hará libre otra vez. To make himself greater, Cain killed Abel. Again. To make himself greater, para Cain killed Abel. Cain, para hacerse más grande, mató a Abel. But to make us greater. Pero nosotros, para hacernos más grandes. For God so loved the world. Porque de tal manera amó Dios al mundo. That he gave his only begotten son. Que dado su hijo unigénito. That whosoever believeth in him. Para que todo aquel que en él cree should not perish, but have everlasting life. No se pierda, mas tenga vida eterna. To make us greater, he gave his life. Para hacernos grandes, él dio su vida. Amen. Amen. To make our message better, para hacer nuestro mensaje mejor, we must give of our lives. Tenemos que dar nuestras vidas. Más y más y más. More and more, more and more. Amen. It's been so good to be here this morning. Ha sido muy bueno estar aquí esta mañana. Keep up the testimonies. Mantenga los testimonios. We hear about it when you're sick and God heals you. Escuchamos cuando ustedes están enfermos y Dios los sana. We hear about it when a new one comes. Escuchamos cuando llega uno nuevo. We cry with you when someone leaves. O lloramos con ustedes cuando alguno se va. When someone stops believing. Cuando alguien deja de creer. We cry with you. Lloramos con ustedes. But we thank God that you believe. Pero agradecemos a Dios que ustedes aún creen. I thank God that you have a strong pastor. Agradezco a Dios que ustedes tienen un pastor fuerte. Pastor that will lead you to the word. Un pastor que los va a guiar a la palabra. Oh, our pastor is so strict. Un pastor tan estricto. Don't kid yourselves, he couldn't be strict enough. No se complique, él es estricto lo suficiente. He's strict to help you. Él es estricto para ayudarle. Amen. Amen. So I guess maybe we should sing a song or something. Creo que podríamos cantar una canción o algo. Amen. Gloria a Dios. Gloria. Rock of ages, cleft for me. Roca de las edades. I gotta sing a different one. My voice won't live. Estaba pensando una distinta. Can somebody play something? ¿Puede alguien tocar algo, por favor? Let's sing solo creer. Cantemos solo creer. Brother Jorge said, "Sing it in English." El hermano Jorge me dijo, "Canta en inglés." Half and half. Mitad y mitad. He doesn't like my Spanish. No le gusta mi español. I really enjoyed being here this morning. He disfrutado mucho estar aquí esta mañana. I believe we're going to be in heaven together. Creo que nos encontraremos juntos en el cielo. No more translators. No more translators. No necesitaremos más traductores. Brother Ivan will be without a job. El hermano Iván estará sin trabajo. We will be happy. Estaremos felices. It will be the end. Será el final. We will walk across the great river. Caminaremos a lo largo del gran río. But until then, pero hasta entonces, let's fight the good fight of faith. Peleemos la buena batalla de la fe. And if you only believe, y si usted solo cree, all things are possible. Todas las cosas son posibles. Because God did not make a mistake when he chose you. Porque Dios no comete errores al escogerlo a usted. God does all things well. Dios hace todo correcto. Amen. Amen. Solo creer. Solo creer.
abierto. Tomar ese espíritu y hacer llamarlo. Lo va a confortar si está triste. Lo va a sanar si está enfermo. Lo va a ayudar a sacarse los celos. A quitarse encima los celos. Le va a ayudar a hacer bien a su hermano. Oh, God wants to help. Dios quiere ayudar. God wants to heal my daughter Amy. Dios quiere sanar a mi hija Amy. God wants to heal your son and brother. Dios quiere sanar a sus hijos, a sus hermanos. God wants to save the world. Dios quiere salvar al mundo entero. Oh, blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Will you serve him? Le vamos a servir. Will you love him? Le va a usted amar. Then love one another. Y amar el uno al otro. God bless you. Dios les bendiga. No es por sensación, es por fe. You the strong ones pray one for another. Ustedes los más fuertes, oren el uno por el otro. Pray for your neighbor. Oren por su vecino, por los que no están aquí. Pray for the one you don't like. Oren por el que usted no le gusta, por el que le odia a usted. David sang songs to comfort, to strengthen, to bless. You need a guitar. Blessed be the Lord. Amen. Blessed be the Lord. Bendito sea el Señor. Todo es posible. Everything is possible. Solo creer. Only believe. If you hear no, ask again. Si usted escucha que no, pregunte de nuevo.
If you still feel the pain, ask again. Si aún siente el dolor, pida de nuevo. Diga, Señor, ten misericordia. Let this day be a great day. Dejemos que este día sea un gran día. Because we are free. Porque somos libres. You are free to live any way you want today. Usted es libre para vivir como usted quiera. So live for God. Así que viva para Dios. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Go ahead. Do you need to sit there? Or need to... Sit. Oh. Good. Then, right here. He's gonna kind of interpret for him. Kind of. When you get to heaven after the trumpet sound, cuando llegues al cielo después del sonar de la trompeta, you decide to look me up, don't waste your time looking around. No pierdas el tiempo buscándome. I won't be at my mansion. No estaré en mi mansión. You won't find me by the sea. No me encontrarás just junto al mar. Jesus. Encuentra a Jesús. There I'll be. Allí yo estaré. I want to see the unseen arms that held me through the storm. Quiero ver los brazos invisibles del que me sostuvo. I want to touch the hand that touched and completely changed. Quiero tocar my heart. Las manos de aquel que tocó y completamente cambió mi corazón. Quiero oírle decir las palabras que me trajeron tan grande paz. Encuentra a Jesús. Allí yo estaré. When I step through those pearly gates, there'll be so much to see. Cuando crucemos esos portales de perla, habrá tanto que ver. Grandes mansiones y calles de oro. El esplendor será asombroso, pero hay una sola atracción para mí. Encuentra a Jesús y allí yo estaré. I wanna see the unseen arms. Quiero ver los brazos invisibles que me sostuvieron en la tormenta. I wanna touch the hand that touched. Quiero tocar las manos que tocaron mi corazón y lo cambiaron por completo. I want to hear him speak the words. Quiero oírle decir las palabras such peace to que me trajeron tan grande paz. Just find Jesus. Encuentra a Jesús. Y allí yo estaré. Solo encuentra a Jesús. Allí estaré. Stop by and ask me, where have I been? What's on my mind? Quiero ver a un antiguo amigo.
not drinking and still painting this whole town red. I tell them I'm serving Jesus now, and the old man is dead. And the man you see before you may look a lot the same. I may wear the same old clothes and have the same old name. But you're looking on the outside. If you could see inside instead, you would see a brand new man, 'cause the old man is dead. I used to live such a wicked life, I had no hope inside. I was lost in darkness, searching for the light. Then one night in a little church, after hearing what the preacher said, I gave my life to Jesus, and the old man is dead. And the man you see before you may look a lot the same. I may wear the same old clothes and have the same old name, but you're looking on the outside. If you could see inside instead, you would see a brand new man, 'cause the old man is dead. I used to live such a wicked life. Solía vivir. I had no hope inside. Una vida moribunda, con un agujero en mi interior. I was lost in darkness. Estaba perdido en la oscuridad. Searching for the light. Buscando por la luz. Then one night in a little church. Y una noche en una pequeña iglesia. After hearing what the preacher said. Escuché lo que el predicador dijo. Gave my life to Jesus, le di mi vida a Cristo, and the old man is dead. Y el viejo hombre ha muerto. And the man you see before you, y el hombre que ves frente a ti, may look a lot the same. Se parece mucho al anterior. I may wear the same old clothes and have the same old name. Se ve igual y tiene el mismo nombre. Pero estás viendo el exterior. Si pudieras ver dentro de él, verás a un hombre nuevo. Porque el viejo hombre ha muerto. Siento. Creo que tenemos dos bautismos. Tenemos una doble bendición esta mañana. Falta el bautista, parece. Así que a él le damos la honra. Cantamos un corito mientras tanto, mi hermano. Yo creo que el mensaje fue buenísimo. Cuidándole la espalda a su hermano. A veces nos gusta hablar muy mal de los hermanos y no ponernos la espalda de los hermanos. ¿Cuántos se sintieron identificados con la palabra? Amén.
Pero que cuesta amar a su hermano cuando se habla mal de su hermano. Amén. Amén. Toque música, hermano. Este gran privilegio, Señor, estar ante tu presencia, Padre, escuchando tus consejos, la exhortación, la corrección, la guianza que tú nos has dado en esta hora, Padre. Hemos dicho amén a ella, Señor, y ahora vemos el resultado de tu palabra, Señor. Estas vidas viniendo en arrepentimiento ante tu presencia, Señor. Oh Dios, los encomendamos a ti, Señor. Sabemos que este no es un camino fácil, pero tú has comenzado la obra en ellos y sabemos que tú la vas a perfeccionar, Padre. En tus manos encomendamos, Señor, a estos hermanos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jesús, te damos gracias. Te rogamos, Señor, que el caminar de este joven seas tú cuidándolo, Padre, y seas tú llenándolo con tu Espíritu Santo. Te lo encomendamos en tus manos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos las gracias porque mi hermana ha podido bajar estas aguas, Señor. Y solamente creemos que hay uno solo que puede sacar el pecado que va por dentro. Y esa es tu palabra, Padre, lavándonos en el lavacro del agua de tu palabra. Así que te la encomiendo en tus manos para que cada día, Señor, para que cuando ella escuche tu palabra, seas tú limpiándola y llenándola con tu Espíritu Santo. Te la encomendamos a ti, Padre, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén. Amén. ¿Estamos contentos, mi hermano? Qué contento yo estoy.
es contento. Es contento. Para la iglesia de Tennessee. Amén. Amén. Esperemos que Dios le bendiga a su hermano, hermana, hermano de la hermana Dori. Y Dios bendiga a este joven que está aquí, que ojalá sea un buen joven, que anda conquistando el corazón de Sara. Y que no sea por conquistar el corazón de Sara, sino sea por conquistar a Dios en primer lugar. Amar a Dios en primer lugar. Y en segundo lugar está Sara. Amén. No escucha, mi hermano. No, no importa, después le dices tú. Después dale más duro. Si you can translate later. Amén. A él le damos la honra y la gloria y la alabanza. Nosotros como padre nos ponemos un poquito receloso cuando anda un joven acercando a nuestra joven. A young man close to your daughters. Estamos un poquito nervioso, we're a little nervous, porque no sabemos cuál va a ser el comportamiento del joven. The behavior of that young man. Si va a ser muy lanzado, muy apresurado, o va a ser lento, or slow. Y no sabe cuánto la palabra ha hecho en él adentro. And you don't know how much the word has worked in him. Y cuánto puede respetar a esa niña. How much he can respect that little girl. Pero nosotros nos damos gracias al Señor. But we thank the Lord. Que Dios nos mandó un profeta. That God sent us a prophet. Y él sabía cuándo tenía que apartarse. And he knew when he has to move aside. Y cuando le salía una niña un poquito rápida. And when he found a girl that was too él fast. Él la iba a dejar a la casa. He used to leave that girl to her home. Y él siempre la respetó. So he always was respectful. Pero in a veces things. Hay jóvenes. But sometimes there are modernos. Modern young men. Muchachas modernas. Girls that are also que apenas sienten la atracción del uno para con el otro, influye más la atracción de la carne que la atracción del Espíritu Santo. Dios ayude aquí a los jóvenes, mi hermano, para que ojalá la atracción del Espíritu Santo sea en primer lugar y crucificando los efectos de la carne. The effects of the flesh. Amén. Y también se lo digo a los casados. And I say the same thing to the married. Y a las casadas también. Amén. The wives.
todos necesitamos cuidarnos. We all need to take care. Dice su siervo, él tiene cuidado. ¿Tiene usted? He has care. Do you? Él siempre nos ha cuidado. He takes care. Do you usted have care cuida la palabra que Dios le ha dado a usted. Mensaje de acusación. The message, the accusation. Él quiere reflejarse en usted. He wants to reflect in you. Y cuando usted habla mal de Dios, and when you talk against God, Dios no se puede reflejar a través de usted. God cannot reflect. Ni la persona que lo oye se puede oírlo bien, can hear it in the proper porque way. Está la reflexión de Caín, because it's the reflection of Cain, y no la reflexión de Abel. And not the reflection of Abel. Amén. Así que Dios le ayude, mi hermano. So may God help you. Dios le dé gracia, mi hermano. May God give you his grace, my brother. Y no lo conozco. I don't know you. Pero. But. Está impaciente. You look impatient. Así que a él le damos la honra y la gloria. Mandamos entonces saludos para todos los hermanos. Greetings to all the brothers, the brethren. Y para. Para la congregación de su pastor, ¿no? And for the congregation of your pastor. Amen. ¿Cómo se llama? Yeah, name and the name of the pastor. I'm from Minnesota, the North Country. De Minnesota, al norte del país. Up by Canada. So cerca de Canadá. My pastor is African. Mi pastor es africano. And about 95% of my church is African. Así que el 95% de la iglesia es africana. I was looking around for a tambourine in here because I'm used to. I'm a song leader myself, so I like algún to timbal, sing así, and play the tambourine. Para tocar el los timbales. And run the aisles, all that. We love to have church back home, so. My pastor is Brother Blate One from Liberia. Mi pastor es el hermano Blate One de Good Nigeria. Shepherd Fellowship. We like to have church if you're in Minnesota. Loyal. The name of the church? The name of the church is Good Shepherd Fellowship. Good Shepherd Fellowship. Yes. La iglesia se llama el compañerismo del buen pastor. Yeah. You're welcome to come by. Así que están invitados a venir. Anytime. Cuando quieran. Yeah. Amen. Bless you. Dios le bendiga. Vamos a orar, mi hermano. Let's pray. Padre, te damos las gracias. Estamos muy agradecidos. Estamos muy contentos por lo que tu palabra en esta mañana nos ha hablado. Porque tú siempre llegas a tiempo. Señor, tu gracia, tu amor y misericordia. Sabemos que tu palabra nunca nos va a dejar que hagamos cosas indebidas, sino que tu palabra siempre va a llegar para corregirnos, para enderezarnos, que aunque sabemos, Señor, que Caín, que aunque el mismo Dios de la gloria bajó a advertirle, él no se arrepintió, Señor. Esperemos que esta mañana aquí cada uno de nosotros nos sentimos compungidos en nuestros corazones, porque queremos amar a nuestro enemigo, amar a aquel que habla mal de uno, Señor, y ponernos en el lugar y el deseo profundo de nuestros corazones, que así como tú nos cambiaste, tú puedas cambiar a mi hermano. Te damos las gracias, te damos la honra y la gloria, te damos la alabanza, Señor, como conversamos con nuestro hermano Pérez. El deseo más grande que puede haber en nuestra vida es poder ayudar a otros que no han visto tu palabra, no han visto tu verdad, pero que esa verdad sea reflejada o revelada a través de nuestras vidas. Te damos las gracias y nos iremos contentos, gozosos, alegres, Señor, de que tú hayas permitido, Señor, llevar a cumplimiento un casamiento, Señor, que a través de estas redes de internet o estas redes, Señor, de WhatsApp, has permitido que mi hermano Alex conociera a nuestra hermana Ana. También aquí tenemos a nuestro hermano Leiva, Señor, que conoció a nuestra hermana Solange de Brasil, Señor, y han dado un buen testimonio hasta aquí, Padre. Señor, esperamos que tu gracia
tu amor y misericordia sea con ellos, Señor. Como nuestra hermana también, Padre, nuestro hermano que conoció a la hermanita de Acapulco, Señor, y se fue y se casó, Padre, y están viviendo ahí en Constitución. Te damos las gracias porque han perseverado, han caminado, y tú has sido el que ha estado en medio de ellos. Y que genuinamente ha habido un amor de Dios, Señor. Te damos las gracias, te damos la honra y la gloria. Así que estos tres matrimonios que tenemos aquí en la escena, Padre, que se han conocido por medio de estas redes, que a veces el diablo la ha pervertido, el diablo la ha malogrado, y hay jóvenes y hay señoritas, Señor, que a veces hacen cosas indebidas y son, Señor, atrapados por el enemigo y caen en las redes satánicas. Pero tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Ayuda aquí los jóvenes, ayuda aquí las señoritas, ayuda aquí, Señor, los viejos y las viejas, al Señor, a llenarnos con tu Espíritu Santo. Porque queremos, Señor, sabiendo que tu palabra dice que sin mí nada podéis hacer. Y el único que puede frenarnos, el único que puede sujetarnos y el único que podemos darte la gloria, solamente eres tú, Señor. Así que te ruego por los corazones que aquí no han nacido, que ellos tengan un genuino nacimiento y puedan ver ese Dios real, verdadero, que ese Dios que un día nos llamó, nos escogió, y Él nos dijo que Él era nuestro pastor, que podamos ver lo que cuando vamos caminando en la calle, Él nos está corrigiendo, Él nos está enderezando, que cuando vamos en el micro o estamos en el trabajo, allá está ese gran Espíritu Santo, está hablándonos, Señor. Pues te damos las gracias, porque tú nunca nos has dejado. Tú eres un verdadero guía, Padre. Señor, te amamos y te bendecimos. Y nos iremos contentos y agradecidos, porque tú has sido muy, muy bendecido esta mañana en nuestros corazones. Te damos la honra y la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Un abrazo a su hermano, a su hermana. Le voy a pedir a mi hermano Tom, a su esposa, los hermanos que andan con él, que se paren en la puerta. Primeramente, para que se vayan despidiendo, saludando. Hermana Dori. Hermanos. Sigue a papá. Amén. Hermano David. Salga, hermana Dave. Hermano Dave. Amén. Mientras vamos saliendo, cantamos una alabanza, mi hermano.
Whoa!